En Colombia, a pesar de todo, o precisamente por todo, comunidades enteras, miles de personas, hombres, niños, han empacado una maleta grande de sueños para transformar a través del arte. Porque el arte es esa forma de hacer resistencia ante la violencia y la guerra, en un país donde parece estar más preocupado por la destrucción que por la construcción. Capítulo 6, La maleta de los sueños, temporada 1, El origen. Bueno, esa esencia del arte que es móvil, o sea, el arte tiene que salir y comunicar y llegarle a la mayor cantidad de gente posible, y es parte de la función social además del artista y del arte. Cada que he viajado a diferentes lugares me ha sorprendido mucho esa interconexión, esos lazos secretos que hay en nuestra música, que no entiendo por qué nadie ha explorado, además que la cantidad de música que tiene nuestro país es vasta, o sea, es impresionantemente vasta. El artista genera información y recibe información constantemente, y eso implica como estar en contacto y implica moverse también. Cuando salí de Colombia, fui para Argentina primero, para Buenos Aires, y yo salí con recursos a través de la venta de un álbum que hice junto con un amigo, un álbum musical, y ahí pues recogimos dinero y junto con la ayuda de nuestras familias pudimos viajar a Argentina. Se han venido destacando artistas en diferentes géneros, hay productores muy reconocidos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que son del eje cafetero, pereiranos o quindianos, músicos increíbles. Hay incluso chicos que han sido profesores en universidades tan importantes como Berkeley, dando cátedras sobre músicas latinoamericanas aplicadas al jazz. Tengo amigos también que están estudiando en conservatorios en España, en los Estados Unidos, en Berkeley, en otras escuelas muy importantes, gente que se desempeña como gestor cultural en procesos de bastante peso a nivel nacional y a nivel internacional también. Y aquí en el Brasil, bueno, también fui atrás de estudiar en el conservatorio, me inscribí en el curso de lutería, que súper me llamó la atención, y me encantó desde el primer año, quedé súper apasionado, y bueno, me gradué en el 2016, y desde eso ejerzo como lutier aquí en la ciudad.
pero es otro mundo, ahí sí es que te sientes lejos, realmente fue la primera, yo he viajado mucho, siempre he estado muy lejos de mi familia, pero primera vez en mi vida que me sentía que estaba demasiado lejos, así que fue un choque, a veces se siente un poco solitario, porque por ejemplo mis amigas solo hablaban inglés, y ahí fue donde yo aprendí a hablar muy bien inglés, antes como que me defendía, ya después fue como que ya aprendí a hablar inglés porque ya la ciudad me obligó a hablarlo, pero aún así a veces tú querías comunicarte en español o no sé, se pierde como esa humanidad a veces porque estás demasiado lejos, la música, la forma de vida, las reglas, hay muchas reglas. Hay en el eje cafetero muchas cosas muy buenas, empezando por la manera de tratar a las personas, de la hospitalidad que tenemos en el eje cafetero. Hay un montón de cosas que siguen ocultas que podríamos exportar. El eje cafetero es una región que desde hace unos 25 años, 30 años, ha generado un flujo migratorio externo muy fuerte. Hay unas colonias de habitantes del eje cafetero establecidas en Estados Unidos, en España, en Sudamérica, en Chile, por ejemplo, y allá llega lo que se produce acá. Entonces, en esas idas y vueltas de la gente es que la música va viajando con ellos. También hay mucha gente de otras culturas que ha adoptado también la nuestra, así como en algún momento los colombianos o gran parte de Centro y Sudamérica adoptábamos, por ejemplo, mucho de la cultura mexicana, de todo lo que ellos producían. Creo que ahora nosotros como colombianos producimos muchas cosas que consumen todos los otros países, que les gusta, que disfrutan. Mucho talento en el eje cafetero. Yo usualmente siempre que vengo a Pereira voy a Manizales, Armenia a dictar talleres a bailarines y veo gente increíble, pero siento que nos hacen falta muchos formadores, personas que realmente dediquen a construir artistas desde cero y convertirlos en grandes artistas. Que en el eje cafetero históricamente no ha existido la consolidación de una escena sólida. Y cuando digo una escena sólida, ¿a qué me refiero? Una escena se conforma no solamente por el público y los músicos, sino que tiene que haber algo que haga circular eso. Sellos disqueros, medios especializados, promotores de eventos. Y esas aristas del negocio no siempre están muy fuertes y no siempre viven periodos de vacas gordas. No siento que exista una plataforma donde te enseñen a cómo salir, cómo ser artista integral. Necesitamos que hayan más arriesgados, así como nosotros, que nos decidimos a ir a plantar la bandera del eje cafetero en el mundo. Y eso hace que muchísimos músicos muy talentosos que hablan eje cafetero en realidad sean más reconocidos afuera que acá dentro de la región, porque no existen esos circuitos de circulación tan fuertes como quisiéramos. A los colombianos se les reconoce en el mundo por su alegría. Llevan en el corazón el latir de los tambores africanos, la profundidad de las gaitas indígenas y las melodías de los acordeones traídos del otro lado del mar. En la sangre siempre se ha sentido el sabor de los bambucos, las cumbias, las guabinas y los joropos. Considero los instrumentos migrantes. Bueno, ellos fácilmente pueden serlo, ¿no? Y en ese punto es importante un elemento que debe estar dentro de cada instrumento, que es su etiqueta. Y ahí siempre en esa etiqueta está la ciudad donde fue construida, el país y la época, ¿no? El año en que fue construido y quién lo construyó. Entonces es importante para esa cuestión de viaje de los instrumentos, de migración de los instrumentos, siempre estar su origen retractado. Yo creo que si nos preguntamos de qué color es nuestro país, lo podemos definir como multicolor, porque cada región, cada zona, cada acento, cada individuo tiene como matices diferentes, y pues eso permite que a nosotros nos represente una variedad de colores, indefinible, porque nos podemos ubicar, por ejemplo, en la zona del Pacífico, en la zona del Caribe, en la zona de montaña, en la zona del Amazonas,
y hay como tantas variedades que definirlo en un solo color sería como complicado, creo yo, que nos podemos definir como multicolor. Hay algo muy particular que sucede en Colombia y es que al ser un país tan diverso, con tantos climas diferentes, con tantas culturas diferentes, pues la música que se hace en el país, por más de que siempre tenga como ese sesgo tropical, porque incluso Gustavo Arenas, el Dr. Rock, periodista de los años de 60 y 70, que falleció hace poco, decía, el metalero colombiano toca una canción y le suena carranga. Entonces sí, en las raíces está como toda la raíz tropical, pero más allá del tema raizal, que no cualquier oyente de música puede percibir, en Colombia tenemos de todo. Yo creo que la música nuestra la podemos definir como una música muy mágica, muy alegre, de celebración. Nosotros, pues, al tener la ventaja de ser países tropicales, contamos con una historia musical muy, muy festiva. Entonces creo que suena eso, a alegría, a tambor, a danza, a ritual también. Creo que hay muchos componentes ahí históricos que nos permiten tener como una riqueza ahí bastante interesante. Yo podía hacer mis canciones de manera libre y explorar cualquier cantidad de sonoridades que yo quisiera, y la mejor manera de hacerlo era pues usando la música colombiana, que no necesariamente ha sido tan explorada. Matémonos en una cama, dispárame con besos, róbame las ganas, llora por orgasmos porque me amas, golpéame los miedos con tu mirada. Mucha gente ha explorado con la música del norte de Colombia, mucha gente ha explorado con la música de, no sé, con la música del centro, pero más tirada hacia el norte, pero no podría decir que he escuchado productos, al menos en el ámbito del pop, que hayan explorado con esta música. Hemos sido reconocidos como intérpretes de un género forastero. Bueno, Carlos Elio, pionero del Hill Country Blues en Latinoamérica. Bueno, claramente es un fenómeno foráneo del sur de los Estados Unidos. Pero para nosotros es claro que el blues es un lenguaje universal. Encontramos este camino del blues justo por querer descubrir esa raíz, descubrir ese origen y esa inspiración primordial que hay ahí, y al reconocer como su naturaleza primitiva, original, encontramos que el blues es un mensaje universal. Cuando comprendimos el origen propio de esa expresión musical que nace de la comunión entre el afrodescendiente en territorio nativo americano y también incorporando lenguaje de la música europea. Entonces es una comunión de las tres razas en un territorio nativo americano donde el esclavizado afrodescendiente logra escapar, encuentra resguardo en las comunidades indígenas de estos territorios, que conservan su mística, conservan sus tradiciones, la alegría, el tambor, el encuentro rural, la conexión con la tierra. Como los juglares, quienes en la Edad Media recorrían los pueblos para llevar alegría a sus habitantes, el ser humano siempre ha llevado el arte a todos los rincones del planeta. Thank you.
creo que cada país, a pesar de que tiene unas diferencias muy grandes en todos los aspectos culturales y artísticos, aquí ha permitido compaginar con otros orígenes de allí de Latinoamérica para juntarse y formar como un equipo latino, como generar ese power latino que tenemos nosotros, pues porque contamos con muchas ventajas geográficas y eso pues nos permite ser muy ricos cultural y artísticamente. Entonces nos hemos dado cuenta que sí, o sea, que hacía falta como identificarnos aquí o poner como una mano sobre la mesa y decir, bueno, aquí está esta representación latina en cuanto a arte en general, a cultura en general. Hay muchísimas cosas que hemos podido exportar desde el eje cafetero. Tenemos una cantidad de talentos que permanecen ocultos. En un país como Colombia, como cualquier país del mundo con problemas sociales profundamente arraigados y transmitidos de generación en generación, el arte se ha transformado en una forma de resistir, de transformar el dolor y el llanto en armonía y canto. Yo diría que la música es, entre las artes, el tipo de arte con el que más me he conectado, el que me ha salvado la vida, literal. El baile es un estilo de vida. Para mí es algo que me ha mantenido viva desde que estoy muy pequeña y es como lo que le ha dado sentido y propósito a lo que llevo haciendo todos estos años. Para mí la comedia es un arte, indudablemente, porque tiene muchas expresiones, muchas formas de darse al público de acuerdo al intérprete. La música ha sido mi gran salvadora, ha sido la que me ha ayudado a reflexionar, ha sido la que me ha ayudado a conectar con amigos, con parejas. Y yo creo que ese es el punto de partida fundamental del arte, como una búsqueda constante de verle el lado B a las cosas, lo no evidente. Voy a compartirles una noticia, pero quiero que esté completamente ausente de la visión política. Solamente quiero resaltar lo divertido que hay en ella. Entonces necesito un compromiso por parte de ustedes. ¿Se le niegan al compromiso? ¿Sí? Sí. Ok, ¿todos quiero que levanten la mano? Levantando la mano. Y repiten después de mí. Prometo reírme viendo el lado divertido, no el político. Pero repítame. Cosas que tenemos para ofrecer los colombianos es nosotros manejamos un ritmo, yo lo defino como muy metralleta. Nosotros como que tenemos un ritmo un poco más frenético en cuanto a hacer que las risas sean más y más constantes. Hay otros que lo manejan un ritmo más pausado. Entonces yo creo que tal vez ese es como uno de nuestros aportes característicos. Talento tiene mucha gente y que el talento no te garantiza nada. A vos lo que te garantiza es tener buenas ideas, es saber dónde meterte. Que porque lanzaron una canción, ya fue. O sea, no es grabarla. Grabar la canción es el 10%. Después tiene todo ese trabajo de ir a tocarla, de ir a mostrarla, de ir a dar las entrevistas, de tocar las puertas para que te las abran. Pero además, ¿Y trabajar en tus propios canales. Es una carrera de arduo trabajo, de diariamente estar conectado con tu arte. El ser humano maravilloso y tiene como esa capacidad en algún momento de enamorarse de lo que está haciendo y de sentir que lo que está haciendo realmente es importante y que mientras más, como que más dé, más va a recibir. Eso es un consejo muy, yo creo que muy apropiado para la gente que quiere llegar lejos en este mundo, es que no se puede rendir, eso es de todos los días. Los que pensamos que lo han conquistado todo, en Colombia, en el género urbano, Balvin, si creemos que Balvin o Maluma lo consiguió todo, pues miremos qué pasa todos los días con ellos. Todos los días están trabajando, todos los días están sacando nueva música y volviendo a empezar y reinventándose, o sea que es de resistir y de darle todos los días.
yo jamás hubiera logrado hacer lo que hice si no fuera por mis papás. Mis papás jamás juzgaron el hecho de que yo quisiera bailar, jamás juzgaron que yo tuviera que bailar en una discoteca para poder pagarme una academia de baile, por ejemplo. Entonces, para mí todo está en el apoyo de los padres. Es muy importante que ustedes apoyen a sus hijos y crean en el talento de sus hijos. Ojalá mañana amanezca el sol, iluminado de muchos caminos humanos. Sí, nos tomó por sorpresa. ¿Por qué nos tomó por sorpresa? Porque uno nunca está preparado para pasar de los bares a los estadios de inmediato. Pero siempre supimos que iba a pasar. Siempre lo soñamos. Siempre lo teníamos en nuestra ruta. Siempre dijimos vamos a estar llenando un estadio. Siempre, hay cosas que no hemos cumplido, pero sabemos que las vamos a cumplir. Pero yo creo que la fama o ese reconocimiento, pues, sí, obviamente no lo soñamos, lo visualizamos. Lo visualizamos, lo escribimos, lo declaramos. Y lo creímos posible, nunca tuvimos dudas. Lo más importante que fue el soñarlo desde algún momento, cuando se lo manifesté tal vez desde muy, muy temprana edad, tal vez a mi familia, a mis padres, a mi abuelita, mi intención de dedicarme al arte de alguna forma. Yo creo que estaba implícito ese deseo, ese sueño y pues no, la constancia, porque todo eso que es ahora una realidad ha sido solamente posible luego de muchos años de intentarlo. Primero haz lo que ames y sea lo que sea el camino que elijas, si la vida y Dios te tiene destinado a ser un artista de por vida, Él va a encontrar el camino para que tú termines siendo eso que tanto quieres ser.